pues digamos, ya creo que hemos conseguido centrar un poco lo que es toda la jornada de hoy. Hemos hablado de la influencia de los ritos, el sentimiento de cómo lo siente el propio torero, el propio matador, y también un poco cómo se está viendo cómo el público entiende o debería entender la liturgia o los ritos taurinos. Si os parece ya, yo tengo una serie de preguntas que iré salpicando a vosotros, pero el público, si quiere intervenir, yo creo que es el momento en que podemos ya, creo que se han sentado bases para poder entablar ya el debate o la charla. Y hay un tema que sí me gustaría en su momento tocarlo, que no se nos pase, es, y gracias que tenemos aquí al maestro, a Fernando de Miguel, como joven, como más joven, más joven que siempre. Bien, perdóname, sí, que como joven nos diga cómo viven los jóvenes. Es un tema que creo que es muy importante y que tenemos que tocar aquí hoy, antes de marcharnos. ¿Cómo lo ven los jóvenes esa liturgia? Si la viven, si se enseñan las escuelas, si no se enseñan las escuelas, ese respeto que siempre tenía, o que tiene todavía, el aprendiz, el novel, siempre al maestro, la reverencia, pedir permiso para todo. Me comentan que se ha perdido bastante, que los jóvenes ya no están, digamos, tan en esa línea. No sé si es que han evolucionado o a lo mejor es que se han perdido ciertos valores, no lo sé. Pero eso sí que me gustaría que nuestro joven matador nos diga algo. Fernando, y repito, enhorabuena por la tarde que has tenido. Buenos días a todos. Bueno, sí que es cierto que hoy en día, bueno, las escuelas te enseñan mucho la educación taurina, ¿no? Lo que se está hablando hoy, el tema de la liturgia. Luego sí es verdad que cada uno hace sus propios ritos, lo lleva de diferente manera. Eso ya, bueno, va con la personalidad de cada uno, con su propio sentimiento. Y bueno, sí es cierto que la liturgia es igual para todos, pero la forma de llevarlo, pues, cada uno es diferente, ¿no? Y hablando un poco de la educación taurina, sí es cierto que se ha perdido, creo, mucho respeto de los que empiezan hacia los mayores, hacia los matadores de toros antiguos, hacia la antigüedad, ¿no? Que siempre se ha dicho que hay que tenerle mucho respeto porque, bueno, es así, ¿no? Y creo que esa pérdida de respeto y de educación que se está viviendo, considero que va muy acorde con la situación actual en general, ¿no? No solo con los toros. Creo que la juventud ha perdido mucho respeto hacia los mayores y hacia la antigüedad, y eso se ve también extrapolado al mundo del toro, ¿no? Hombre, siempre existe ese respeto, pero sí es verdad que creo que no tanto como antes. Fernando, tienes al lado a tu padre. Francisco, joder, que me estoy pensando en otra cosa. ¿Tienes al lado a tu padre? Señor padre del matador, ¿crees que realmente es así, que se está perdiendo, tú que lo has vivido y tal, y creo que le inculcarás a tu hijo? Sí, bueno, esto, creo que todo empieza por casa, ¿no? Según le dediques tiempo a los hijos, eso es lo que dará el día de mañana que los hijos lleven por dentro. Yo he tratado de inculcarle a mi hijo el respeto hacia los mayores, el respeto a los padres, que es base de la vida y de lo que tú puedas llegar a querer que sean tus hijos. Entonces, pues, unos te lo agarran, otros no, y así nos va. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Rafael, bueno, yo quería comentar, en primer lugar, enhorabuena por lo de ayer, por lo de la Feria de San Isidro también y por la extraordinaria y muy prometedora carrera que estás siguiendo.
que yo creo que es algo digno de encomio. Además, tuvimos la oportunidad de coincidir en Riaza cuando todavía eras novillero, hace unos años, y la verdad es que, bueno, desde entonces nos dejaste muy gratamente impresionados. Bueno, yo quería retomar un poquito el tema de la liturgia. Al igual que la liturgia cristiana católica, católica en definitiva, pues tiene sus partes, aquí en la corrida, en el espectáculo público, en efecto, que es donde se manifiesta la liturgia para todos, también existen sus partes, sus tercios, lo llamamos en esta ocasión, igual que hay la liturgia de la palabra, la consagración o la Eucaristía propiamente dicho en el sacramento de la Eucaristía. Bueno, pues aquí también hay sus tercios, por llamarlo de alguna manera, tercios que van perdiendo un poco su significación porque cada vez son más quintos que tercios, pero bueno, aquí también hay un sacrificio, como muy bien ha dicho Gilda Tenorio, de, en este caso, un toro, sacrificio ritual también. Y, lógicamente, todo conduce, evidentemente, a la muerte del animal. No lo olvidemos, porque es uno de los puntos absolutamente claves de esta liturgia. El toro debe morir en la plaza y salir triunfante el hombre, que es otra de las razones finalistas fundamentales de toda esta liturgia. Por lo tanto, así como podemos hacer dejación de algunos actos menores, simbólicos, de algunos ritos menores en el ámbito de la corrida, lo que yo no creo que debamos perder jamás de vista es que la corrida de toros, los espectáculos mayores en el ámbito de la tauromaquia, pues evidentemente tienen como finalidad la muerte del toro. Lo digo porque se está intentando también pues cambiar algunas cosas en este sentido. Por ejemplo, bueno, pues sí, es un debate que se puede abrir, el número de descabellos antes de proceder a la muerte del toro de forma más mecánica, como en los mataderos. Bueno, pues es algo discutible, evidentemente, pero el toro debe morir en la plaza, porque si no desvirtuaríamos por completo el significado de esta liturgia taurómaca que se da en la corrida de toros. Repito, es una de las cosas. Podríamos hablar de que cada uno de los actos que van realizándose, como decíamos al principio, como también señalaba evidentemente Enrique, pues tiene su finalidad y su porqué, que obedece a razones en muchos casos prácticas que a lo largo de los años se han ido convirtiendo, olvidándonos un poco de su razón de ser, en actos simbólicos, pero que tienen sus razones prácticas. La suerte de varas evidentemente existe porque es preciso dos cosas fundamentales. Primero, demostrar la bravura del toro. El toro de Lidia se ha ido conformando a base de selección en el caballo durante siglos. Ahora mismo está cambiando la cosa, pero durante siglos se ha conformado la raza de Lidia en función de, fundamentalmente, el juego que los toros podían ofrecer en el caballo. Y, en segundo lugar, porque para enfrentarse a esa fuerza de la naturaleza es preciso, en muchas ocasiones, disminuirle las fuerzas para luego lograr el objetivo final de la estocada. Y yo creo que esas son las dos razones fundamentales. Luego pueden esgrimirse otras, pero yo creo que, como Julio Fernández demostró pues hace apenas unos meses aquí en este mismo aula, Antonio Bienvenida, de las ventas, pues la suerte de varas también tiene su mucha mitificación en cuanto a algunos otros de las razones que hemos esgrimido los aficionados tradicionalmente. Por eso quiero decir que todo está secuenciado lógicamente y desde un punto de vista práctico, aunque ahora mismo se haya convertido, evidentemente, en un acto ritual. No sé si todo el mundo está de acuerdo con eso, si bueno, hay, evidentemente, algún... De eso se trata ahora, que realmente veamos si hay otras opiniones. Damos la palabra a, en lo pidió María Ángeles San, presidenta de la Peña Las Majas de Goya. Hola, buenos días. Hablo mal porque vengo del dentista. Vamos a ver, hay una cosa que me preocupa muchísimo. ¿Qué pasa con los quites? ¿Qué pasa? Que se van perdiendo. Y era, en otra época, se peleaban los toreros por y había veces que eran unas ovaciones tremendas. Ahora yo no veo quites. ¿Qué pasa? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿O no tengo razón? Sí, es una pena porque veías un estilo diferente a un torero a otro y además era una pelea entonces y ahora yo lo echo de menos. Bueno, pues permíteme que ya abusando del uso de la palabra, de darte la razón. En efecto, los quites se van perdiendo y se van perdiendo en buena medida también porque unos matadores no quieren molestar a otros y por lo tanto, bueno, pues el matador sí realiza habitualmente el quite
artístico en su toro, pero ya no lo realizan los de los demás, no vaya a ser que me pongan mala cara. Porque se ha perdido en buena medida también ese espíritu de competencia en la plaza. Siempre se pone como ejemplo a los girones en este sentido, que lo que querían era que cogieran al compañero para ellos quedar por encima. Luego, evidentemente, existía ese compañerismo lógico en el desarrollo de la lidia, pero yo creo que se va perdiendo. Y quizás también porque en ocasiones es bastante complicado. Sin embargo, he de recordar que esto de los quites tiene su origen y también procedencia en otra cosa completamente distinta. Es decir, no era el quite artístico por desarrollar unos lances de capote más o menos vistosos. No, el quite era, como hace Ferrera, por cierto, sacar al toro del caballo cuando en aquellas épocas en las que el caballo iba sin peto, era derribado y por lo tanto el picador quedaba a merced de los cuernos del toro. Entonces la labor del matador estribaba precisamente en evitar que el toro acabara cogiendo al caballo o al lidiador caído, al picador, y evidentemente por eso lo realizaban preferentemente los espadas que tenían, digamos, una mayor maestría en el ámbito del dominio de la franela, de, en este caso del percal, perdón. ¿Qué opina la Turia sobre esto? Podría también alegar el uso del peto, ¿no? Que aquí creo que se dio en 1921, pero bueno, vemos posterior a que se implantó el peto que ya no existía la premura de sacar al toro rápido del caballo, que también ha habido toreros que tenían mucha variedad en quites. México he visto que tiene también mucha riqueza y ha habido muchos toreros que han inventado quites. Yo hablo desde mi perspectiva personal, lo que a mí me pasó en México. Cuando empecé yo tenía esa avidez de conocimiento, de saber, de hacer muchas cosas y me di a la tarea de aprender muchos quites. Y entrenaba muchos quites, pero no había toreado ni un solo animal. Entonces, cada quite que yo veía en la televisión, lo hacía a veces y al día siguiente llegaba con mi maestro. Entonces le preguntaba yo, maestro, ¿y este quite es así? Y ya me corregía ciertos detalles, lo entrenaba y todo. Al poco rato, yo ya tenía mi listita y eran 80 y tantos quites los que me sabía, pero no había toreado ni un solo animal, repito. Entonces empezaron los propios compañeros de entrenamiento un poco a burlarse de mí. Empecé a darme cuenta que me decían la mil quites, pero también se burlaban de que yo no había toreado. Y decían, no, se sabe muchos quites, pero para que los haga con un animal, quiero ver. Bueno, pues llegó que empecé a torear y empecé a intentar los quites que me sabían. Y no me salían, algunos no me salían, otros sí. Otros muy feos. Me acuerdo que la primera vez que hice, por ejemplo, la crinolina, que creo que aquí le llaman caracolina, es un lance que inventó Eliseo Gómez el Charro, un torero de Tijuana, México, y es muy floreado. Cuando hice ese quite la primera vez con una becerra en una ganadería, como es de girar y la becerra viene, me acuerdo que también estaba un pastizal muy alto y yo traía unas botas con suela de baqueta de piel. Entonces me resbalaba y me acuerdo que di 5 crinolinas y me caí 6 veces. Esa es mi experiencia, ¿no? El intentar las cosas, el hacerlas, el recibir las burlas de mis propios compañeros y después callar bocas, el empezar a esa lucha de superación, de hacer lo que uno tiene por convicción, sus ideales y poco a poco ir volteando esos palos y esas piedras por aplausos. Luego ya en el ruedo, como torero, pues también existe el crear molestia quizá en el alternante por hacer un quite que te corresponde, pero que también, hay esa rivalidad. Y muchas veces cuando es tu amigo el que tienes de alternante, a veces inconscientemente te frenas, pero luego sale el espíritu torero y dices, venga, y me va, ¿no? Entonces, delante del toro, yo creo que sí pasan muchas cosas, pero al final de cuentas tiene que imperar
el celo profesional y que en el ruedo, pues muy a mi pesar y muy por feo que se escuche, pero aquí está el matador también, que en el ruedo primero es uno, ¿no? Y nunca debe de acabarse el profesionalismo, eso es cierto, pero sí debe de haber esa emoción y ese celo profesional. Que cuando yo toreé con él o él conmigo, pues yo voy a salir a triunfar. De manera limpia, pero él también va a salir a triunfar. Entonces creo que es algo bonito que da la fiesta de los toros, la competencia, la rivalidad, el celo profesional, pero siempre profesional. Siempre profesional y el amor propio, yo creo que tiene que ser el más grande. Sí, quería decir brevemente, muy brevemente, pero me gusta que intentar que las cosas queden bien centradas. Y no sé si ha quedado bien centrado a la pregunta que has hecho, María Ángeles, sobre los quites. Yo creo que nos debemos a la justicia de lo que realmente entendemos que ocurre. Mi visión es que sí se hacen quites. Es verdad que ha habido en el pasado más o menos reciente un periodo largo donde el toreo de capote estaba restringido a la Verónica, a la Chicolina, capote a la espalda y poquito más. Pero claro, como uno ya tiene edad, cuando dices en el tiempo pasado, ya no sé si estoy hablando hace 20 años, hace 10 o hace 12, pero esto ha ocurrido ciertamente. Pero también es verdad que hace unos cuantos años el toreo de capote ha tenido un resurgir en nuestro propio país, porque en México siempre ha sido muy variado. En nuestro propio país ha tenido un resurgimiento importantísimo. Se ven suertes de capote con frecuencia y muy variadas. Y a mí me gustaría que se hicieran más quites, me gustaría, pero si se hacen más que se hacían, pienso, ahí me puedo equivocar. Muchas veces no se hacen quites, por lo que ya habéis comentado, ya ha comentado, ha subrayado también Rafael. También porque es que se pica poco a los toros, es decir, las tres varas que deberían ser de rigor cuando el animal lo permita, pero por eso arriba hay un picador que es profesional y abajo hay un matador que también es profesional que manda en el picador. Entonces, señores, esto es un aviso de navegantes, no quiero sentar, señores, dosifiquen, que entre el caballo, o sea, el toro al caballo, le marque en cuanto sea posible, esté un banderillero ahí, pues a veces no llega el banderillero hasta no sé cuántos segundos, cuando no medio minuto o más, a sacarlo. Claro, sale el toro picado, porque probablemente el matador diga, yo lo que quiero es que le den dos trancazos y fuera, y cuanto más rápido mejor. No, los aficionados lo que queremos es que se pique y veamos al toro, esa belleza de toro arrancado hacia el caballo, y le pongan una vara y que lo saquen, y se dosifique y se haga un quite. Y se vea, y se vuelva a poner. Y a ser posible, se saque rápido. Y haya oportunidad para que haya una tercera vez. Ya sabemos que esto no puede ser siempre. Pero bueno, una de las razones por las que se hacen menos quites, sin duda, es porque también se pica menos en número de veces. Esto quería decir, hubo una corrida de 6 toros aquí hace 2-3 años de Ferrera, en el que yo me atrevo a poner la mano en el fuego, en que en aquella corrida vimos, los aficionados que estábamos en el ruedo, más quites, más toreo de capote que en toda nuestra, hablo de variedad, que en toda nuestra historia de aficionados, con Ferrera, perdón, 6 toros. Disiento. Joselito, José Miguel Arroyo, el 2 de mayo del 96. En número no creo que llegara, pero bueno, estoy contigo. Estoy contigo porque te hizo la crinolina. Creo que fueron 17. Bueno, solo quería decir, dejar puesto que hoy se torea de capote. Se prodiga mucho el capote y hay mucha variedad. Se hacen suertes de capote que yo agradezco a los toreros y donde lo aprendan y su voluntad de que hay variedad de capote. Vamos, quiero hacer honor a la verdad. Me puedo equivocar porque las apreciaciones no siempre son correctas. No, tienes toda la razón. En esa corrida Ferrera, la verdad es que demostró una amplísima variedad. Tienes muchísima razón también en el hecho de que, en efecto, el reglamento actual solo exige 2 varas en plazas de primera. Y, por lo tanto, muchas veces se limita a eso la suerte de vara. Pero es que en las de segunda y en las de tercera y cuarta
con un avale. Por lo tanto, es que no existe la posibilidad de entrar en competencia en quites por parte de otros matadores más que hacer el propio que le corresponde al matador de turno. Pero bueno. La verdad es que cada uno de los temas que tocamos puede dar lugar a un coloquio taurino por sí mismo. Entonces, yo os pediría brevedad en la pregunta, lógicamente, pero sobre todo brevedad en la respuesta porque llevamos un tiempecito ya y yo que... ya van pidiendo que aquí salga de la casa. María Ángeles, quería postillar alguna cosita más. Y luego ahí mira, muy breve. La mayoría, bueno, que sean de mi edad, se acordarán de un famoso quite en Aranjuez del maestro Paco Camino y Manuel Benítez del Cordobés. ¿Por qué? Porque había una competencia brutal, porque claro, eran dos personajes. Y el apoderado Chopera, Manolo Chopera, siempre le decía al matador Paco Camino, tú no hagas ningún quite y por favor, chicuelinas ni las pruebes, porque acabamos ya con el cuadro. Entonces él, pues con 22 años que tendría, dijo, ah, que no hagan chicuelinas. Pues entonces hizo las mejores de su vida. Y cogió la muleta, pumba, la tiró al centro del ruedo y se formó. Y el cordobés, claro, dijo de todo. Cuando iban a entrar en el burladero, le dijo, no lo puedo repetir porque soy una señora, si no, lo repetiría. Quiero decir que había esa lucha muy grande con el Viti, con Diego Puerta, que eran aquellos carteles que yo lo echo de menos ahora, pero claro, la vida ha cambiado enormemente. Perdona, que me he extendido un poco más de la cuenta. Antes de que coja el micrófono Tomás, la corrida de beneficencia del 70. Paco Camino, que le dio los 7 toros correspondientes y cortó 8 orejas, como se acordarán muchos de los presentes, evidentemente realizó también una panoplia, pero vamos, abundantísima, extensísima de quites diferentes a lo largo de toda la corrida. Lo de Aranjuez fue la alternativa de Vicente Punzón, ¿no? Sí. Buenos días, muchas gracias a la mesa por sus acertadas intervenciones. Quería comentar, en mi opinión, en el rito y en la liturgia taurina hay 3 elementos que confluyen y sin los cuales no sería posible. Uno, el toro, que evidentemente sin toro no puede haber rito y liturgia alguna, ya lo decía Federico García Lorca, la fiesta de los toros es un espectáculo en el que al mismo tiempo se adora y se sacrifica a un dios. Luego está el torero, que unos con más voluntad, otros con menos voluntad, unos con más acierto, otros con menos acierto, también contribuye de buena manera a que se mantenga la liturgia y el rito taurino. Y luego queda una tercera pata, que a mí es la que me preocupa mucho, que es el público. Es como los fieles que asisten a misa, si empiezan a fallar, pues aquí no, ya el rito y la liturgia empieza a distorsionarse. Hemos visto en la última feria de San Isidro, no me refiero al aficionado, que el aficionado creo que tiene claro lo que es el rito y la liturgia, me refiero a ese gran público itinerante que viene una o dos tardes al año, y que creo que no está totalmente desconectado, no entiende nada de lo que es el rito y la liturgia taurina. Tú cuando comentas a alguien, voy a la plaza como a misa, dicen, ¿de qué manicomio se ha escapado este? ¿No? Y hemos visto en la Feria de San Isidro cómo cada vez se hace más patentes la falta de respeto a lo que ocurre en el ruedo, cómo hay un exceso de alcohol. Claro, si los propios organizadores del espectáculo montan una discoteca en la plaza, ¿qué les vamos a pedir a la gente sobre el respeto al rito y a la liturgia taurina, ¿no? El culmen ya fue el día de Paco Ureña, cuando, en fin, se produjo ese brote psicótico, que yo creo que fue un poco mezcla de falta de respeto, de alcoholismo, con ese lanzamiento masivo de almohadillas, cuando el toro y el torero estaban aún en la plaza. Entonces, veo muy difícil de combatir esto, al mundo taurino capaz de infundir, como se ha dicho antes, en la sociedad ese conocimiento sobre el rito de la liturgia taurina. Claro. Y entonces no sé cómo se puede cortar, porque ya estamos viendo conatos de botellón, de vandalismo en el público de los toros, que esto jamás lo hemos visto. Entonces, bueno, ¿cómo se puede cortar esto? Esa era un poco la pregunta que la lanzaba ya Marcos. La pregunta se la lanzaba justamente en ese sentido, porque se supone que el que ya se aficiona lo sabe, pero yo me refería efectivamente a todo el resto de la gente, por lo que está pasando ahora. Esa era mi pregunta, iba justamente hacia ahí. Comparto contigo. Este año, esta temporada de San Isidro, la verdad es que he salido de la plaza bastante, y lo digo cabreado.
y he salido cabreado con la gente. Habré tenido la suerte o la desgracia de ver una mejor tarde de un torero, porque yo creo que ninguno es malo. Se tienen buenas tardes o malas tardes. O el toro te deja o no te deja. Pero lo que no puedo entender y no voy a aceptar jamás es que desde los asientos se falte el respeto al torero y al toro. Porque no se falta solo el respeto al maestro, se falta también el respeto al toro. Y dices que es difícil de corregir. Yo creo que no. Pero tenemos que ser todos. No nos debe importar que a ese público que como tú dices, viene esporádicamente. No es asiduo a venir a la plaza. No coge su abono, o medio abono, o lo que coja, sino que viene de vez en cuando. Que viene al botellón, como tú has dicho, porque comparto contigo, y con Vicente lo hemos hablado muchas veces, me sobra el alcohol en la plaza. Pero no porque no podamos beber una copa, sino porque la gente no sabe hacerlo correctamente. Y sí, y tendremos que ir corrigiendo a la gente o sacando de la plaza a la gente que no tiene que estar. Es así. Lo que no podemos permitir es que esa falta de respeto pueda llegar a costar una vida. Cada vez es más las veces que se ve cómo el toro, antes de embestir, mira hacia la plaza. Porque le han llamado, porque le han chistado, porque le han dicho, estás jugando con la vida de una persona. Es así de sencillo, estás jugando con la vida de una persona. Y tendremos que, de la manera que sea, sacándolos de la plaza, no voy a decir que vayamos a cogerlos de la pechera y los vayamos a sacar de la plaza, sino ir sacando a esta gente de la plaza. Para entrar en la plaza, para ver la liturgia. La liturgia, hay mucha gente que es nueva y hay que enseñársela, hay que hacerla entender, igual que el ritual. Fíjate, Marcos, quizás es más preocupante, y le voy a pasar la pregunta a Vicente Grande, presidente de la Peña Taurina Popular. ¿Y las peñas y los aficionados realmente sí están a la altura? ¿Al día de hoy, están a la altura hoy? Buenos días. En primer lugar, felicidades a la mesa. Tengo el honor de compartir abono con don Rafael, y muchas veces aprende más en donde estamos nosotros, en arriba, que los que están abajo con el botellón. Yo creo que las peñas hacen una labor fundamental en la fiesta. Y los que no respetan a los toreros y a los toros, como ha dicho muy bien Marcos, es el aficionado que no sabe de toros. O sea, que viene a los toros, pero, como ha dicho don Rafael, no sabe que el picador puede traspasar el límite de las rayas porque no están para lo que ellos creen. Entonces, las peñas tenemos que hacer pedagogía y atraer a la gente a los toros con personas como vosotros que puedan enseñarnos y que veamos los toros desde la perspectiva del arte, no desde la fiesta solo, porque la tauromaquia es mucho más que esto. Está el campo y hay que conocer de dónde viene el toro para luego, cuando está en la plaza, valorarlo más. Formación, me está diciendo. Educación, respeto. Se ha extrapolado lo que es la sociedad actual a la plaza de toros. Y ajá, eso es lo que hay que evitar. Pues fíjate, eso es muy importante en los jóvenes, porque son los que están haciendo ahora mismo lo que están haciendo, quizás por esa falta de formación. Y ahí anticipo un poquito, en septiembre, quizás vamos a hacer, de la mano de Carmen, de Saretana, vamos a hacer cursos de formación para los jóvenes. Y eso ya un poco lo anticipo. Don Eduardo Coca nos va a comentar algo. Vale, bueno, voy a reconducir esto al objeto del coloquio, que es la liturgia, o el rito, como queramos llamarlo, porque yo creo que se está desviando un poco. Para mí la liturgia es el conjunto de tradiciones asentadas, repetidas y generalizadas. Y esas no pueden cambiar, salvo que haya un consenso general. Es decir, si hay una falta de sometimiento a esas tradiciones. ¿Por qué? Porque los toros solo se justifican por la tradición. Es imposible imaginar que hoy día se pudieran inventar los toros. De hecho, los países que más los protegen lo que hacen es respetar las zonas donde los hay, las tradiciones donde los hay, pero no permiten la creación de nuevas. Esa liturgia no se puede cambiar a título individual por nadie.
Y me refiero concretamente a un caso. No se puede tolerar que un torero toree con un capote azul llamativo como si fuera de un astronauta. Como no se puede tolerar que un cura oficie un funeral con una vestimenta chillona y multicolor. Esa es mi opinión. Ahora bien, hay otras tradiciones que se pueden ir alterando por consenso general, que van entrando poco a poco, pues vale. Otra cosa, la liturgia abarca también al lugar donde se celebra el rito, el sacrificio o como queramos llamarlo. Y por lo tanto, es absolutamente necesario que las plazas de toros, al menos las de cierta categoría, las de corridas estables y las que marcan lo que es la historia de la tauromaquia y el sentido de la tauromaquia, no se desvirtúen. Las ventas están tomando una deriva absolutamente peligrosa, pero absolutamente peligrosa, porque está convirtiendo un recinto sagrado en un centro de ocio, de jolgorio, de diversión y de esparcimiento. Y yo me imagino lo que sería la Catedral de Burgos o la Catedral de Santiago con un sacrilegio parecido a este. O olvidémonos entonces de que Las Ventas es un templo y que Las Ventas es una universidad o es una catedral. Eso no se puede tolerar de ninguna manera. Por otro lado, entiendo que el reglamento no tiene nada que ver con la liturgia. El reglamento no solo está para vigilar las cuestiones de orden público y los derechos de los abonados o espectadores. No, está para muchas más cosas. Está para garantizar la seguridad de las personas, de los toreros, y ojo, muy importante, está para garantizar el trato que se le tiene que dar al toro y al caballo como animales que intervienen en el espectáculo. Por lo tanto, el reglamento es una norma, no tiene nada que ver con la tradición, es una norma. A veces podrá reafirmar tradiciones, pero no podrá ir contra ellas cuando no son esenciales. Y eso hay que cumplirlo. Y eso es sancionable. Y eso tiene unas competencias. Y los presidentes de plaza están obligados a cumplirlo. Y no lo cumplen en un montón de ocasiones. Por ejemplo, y me he cansado ya de decirlo, no se puede tolerar que se pongan 8 banderillas a un toro, porque lo prohíbe el reglamento. No se puede tolerar que haya una rueda de peones inhumana, aparte de antiestética, porque eso es. No se puede tolerar que se toree al toro con el estoque clavado, como ha hecho Ferrera en más de una ocasión. Y no se puede tolerar otras cosas que a ver si me acuerdo. Ah, sí, lo que hizo Ferrera de compartir el tercio de banderillas no con los demás espadas, que eso se puede hacer, sino con sus peones, cosa prohibida, y encima además con los tres, en fila y saltándose todas las reglas que el reglamento taurino establece para banderillar. Que quede claro eso. Mi punto de vista es que está habiendo un ataque a las tradiciones absolutamente intolerable y que se está permitiendo por la autoridad y que se está incluso celebrando por alguna parte del público. Y no es solamente el caso de Ferrera, que desde luego es muy llamativo. Ferrera quiere matar los toros dando unos pases. Pues mire usted, eso ni es liturgia ni es reglamento. Haga usted lo que le dé la gana. Yo particularmente jamás le aplaudiré esa acción. Pero lo que usted no puede hacer es mandar que un caballo se meta en el patio de caballos cuando eso no está previsto en el reglamento. Eso no lo puede hacer. O no puede usted montarse en un caballo a picar un toro porque usted está para torear un toro como director de lidia, como espada que tiene que dirigirla, como lo que sea, pero no para picar un toro. ¿De acuerdo? Ese es mi punto de vista. Sí, brevemente. Yo, brevemente, porque estamos ya... Brevemente te digo, yo estoy de acuerdo. Me mirabas mucho con lo del reglamento, has dicho creo que lo mismo que yo había dicho, ¿eh? Lo reafirmas, sí. Hombre, ya. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, había dicho yo que está para el orden público y dije además para el respeto. Y del presidente y del veterinario.
que no es una discusión entre nosotros, que yo no estoy en contra, eso mismo dije yo. Respecto a lo del rito liturgia, que yo sabía que esto nos iba a liar, en cualquier caso, pero yo voy a seguir con mis 13. El toreo es sin duda un rito atávico, una realidad antropológica, convertida desde hace siglos en costumbre y en ceremonia plenamente integrada en nuestra cultura. El rito del toreo ha calado en todas las capas sociales, todas las artes de siempre y espero que por siempre, vamos, más que espero, seguro que por siempre, se han interesado por las manifestaciones de este rito. A su vez, las proyectan después a través de sus propias expresiones, de los distintos artes, enriqueciendo nuestro acervo cultural. El lenguaje cotidiano de nuestro idioma incorpora numerosas expresiones que son extraídas o fiel reflejo de los pasajes del rito del toreo. Y hay otras facetas suyas que se han integrado plenamente en el sabio catálogo del refranero español. Ha traído y atrae e interesa a la intelectualidad de cualquier nivel. Seamos breves, señor. Pues ya está todo dicho. ¿Qué más se puede decir del rito del toreo en cuanto a integrado e incorporado en nuestra cultura y nuestra sociedad? Rafael Cabrera quiere dar un... Te he dicho tres, ¿no? Te ratifico, digo pues que me dan el micrófono para que en el debate yo diga algo y digo algo que si estás en sintonía verás que digo lo afirmo lo que tú dices con otras palabras y, no, claro, no importaría. Un pequeño matiz de Rafael Cabrera y vamos a ir cerrando. Don Eduardo, conociéndole, ya sabemos por dónde va. Pero yo coincido en muy buena parte con mucho de lo que has dicho. Sin embargo, te voy a poner una serie de pegas. El color de los capotes, bueno, lo de Ferrera era feísimo, porque además el capote ese ni tenía presto ni tenía nada, no sirve para torear. Pero bueno, el color de los capotes ha sido tradicionalmente el que conocemos. Vale, fenomenal. Pero sin embargo, en el siglo XVIII y muy a lo largo del siglo XIX sacaban capas de distintos colores y no pasaba absolutamente nada. Pero no solo capas, muletas también, de distintos colores, incluido el color blanco, muy sucio, por cierto. Pero bueno, ha ocurrido. Torear después de matar también ha ocurrido a lo largo de la historia en innumerables ocasiones. Basta con ver muchas de las películas de principios de siglo donde vemos que después de la estocada le dan una serie de pases al toro pues para obligarle o forzarle a que tal. Sí, sí, perfecto, pero que ha sucedido, que bueno, no debemos tomarlo como algo absolutamente inamovible. Lo de compartir banderillas, yo desde que Joselito se las dio a Blanquet no puedo poner ni una sola pega al hecho de que el matador comparta banderillas con alguno de sus subalternos o con toda la cuadrilla si es preciso. Lo que sí estoy de acuerdo completamente contigo es lo antirreglamentario. Espera, no, el reglamento no dice absolutamente nada y he sido... No, absolutamente nada de que el matador pueda compartir o no banderillas con quien quiera, con otros compañeros o con los subalternos. No. Todo lo que no niegue el reglamento es permisible en función de la tradición. Y como existen casos y precedentes de matadores que han compartido banderilla con otros, eso, pues ya está. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es lo del picador. Sí. Evidentemente, el picador no puede ser obligado a salir fuera de la plaza, como hizo Ferrera en aquella ocasión. Aunque realmente, entiéndeme, bueno, si es que vamos y caminamos hacia que probablemente las cuadrillas vayan disminuyendo en el número de actuantes y por lo tanto que nos encontremos dentro de unos años con un solo picador por cuadrilla, es perfectamente posible. Siempre y cuando haya un reserva a la espera de aquello. Pero ahí sí que lleva razón. Como se decía antes, Rafael, eso será objeto de otro debate. Ya creo que vamos con el tiempo. Una pregunta, pero por favor, si os pido segundos solamente a los intervinientes. Futuro de la liturgia, como la conocemos hoy día. Pero muy brevecito. Si piensan como yo, respeto casi absoluto y cuando se cambia algo que haya un fundamento que sea mejor que el fundamento que creó el rito o el acto en concreto. La liturgia evolucionará, pero
es finalista, repito, y por lo tanto debe conducir todo ordenadamente a la muerte del toro. Marcos. Bueno, en esta vida todo puede evolucionar. Sí es cierto que el respeto hacia la liturgia puede y debe evolucionar, pero como he dicho, si se cambia la liturgia, que todos estemos de acuerdo y, como ha dicho, que cambie para algo mejor. Si no, si funciona y no hay mejor, mejor no tocarla. Yo creo que la liturgia también evolucionará, involucionará, de acuerdo, porque la fiesta de los toros siempre ha sido un termómetro social, es cierto. Entonces, la descomposición social que estamos viviendo, la falta de valores, también ha alcanzado a la fiesta de los toros. Y yo creo que quien se tome en serio la fiesta del toro, bueno, seguirá una liturgia con mucho respeto, pero habrá quienes no. Y eso será lamentable, ¿no? Que esa involución de la liturgia también creo que se dará. Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes, a los miembros de la mesa. Creo que ha sido un coloquio interesante. Daría para mucho más, evidentemente, pero claro, algún día que marcharse, estos señores de la plaza también querrán ir a sus casas. Repito, muchísimas gracias por haber venido a este primer coloquio, de los que habrá después. Haremos, si Dios quiere, bastantes más. Y insisto, pues gracias por su atención, por la presencia.